Hola amigos y amigas de Aventura a tu Alcance. Hoy vamos a iniciar una serie de episodios que van a tratar sobre el tema de refugios y con el que es para mí el refugio más fácil y sencillo de montar. Solo necesitaremos de nuestro equipo una protección impermeable, un toldo o también llamado tarp. Por su montaje tan rápido es ideal para circunstancias adversas y que se originan muy rápidamente, por ejemplo las tormentas. O bien, con un poco más de preparación, podemos incluso pasar la noche, hacer un bivac y con la seguridad que nos va a aportar un refugio. Además, hablaré de las propiedades y características que tiene que tener un refugio o incluso daré algunas recomendaciones para dónde colocarlo. Si quieres aprender a hacer un refugio de circunstancias, quizás el más rápido y sencillo de hacer, acompáñame a lo largo del vídeo y bienvenidos una vez más a Aventura a tu Alcance. Mientras vemos cómo montar el refugio con un chubasquero, luego lo veremos paso a paso con el tarp, quisiera dejar claro una serie de conceptos y recomendaciones que considero importantes y a tener en cuenta. En primer lugar, y quizás una de las características más importantes de un buen refugio, es impermeabilizar el interior del refugio de las inclemencias meteorológicas como la lluvia, la humedad, etc. Pero a la vez, igual de importante es dejar entradas de aire estratégicamente puestas para evitar tan molesta condensación del vapor de agua que exhalamos al respirar o transpirar por el cuerpo y se forma en las paredes del refugio. El segundo punto importante es la protección frente a los agentes externos: viento, frío, calor, la nieve, etc. Y como tercera característica, y no por ello menos importante, la seguridad psicológica que nos da un refugio. Algo donde guarecernos. Si os perdisteis cómo superar el miedo a dormir en la naturaleza, os aconsejo que lo veáis. Dejo el link en la descripción del vídeo. Y por último, unas recomendaciones a la hora de escoger sitio para el refugio, cosa que no debéis pasar por alto, ya que la comodidad y sobre todo la seguridad dependerán de dónde lo coloquéis. Evitar colocarlo en cursos de agua secos o muy cerca de los márgenes de río por el tema de las crecidas. Aprovechar las caras de la montaña a vuestro favor. Si estáis en zonas de frío o humedad, buscar la cara sur, que es más calurosa y seca. O por el contrario, si estáis en zonas muy secas y soleadas, colocarlo en la cara norte, que suele ser más húmeda y fría. Acondicionar el suelo con follaje o alguna capa natural para que siempre esté seca, ya que si no os empaparéis y lo pasaréis fatal. Incluso podéis entrar en hipotermia si no está bien aislado el piso, además de que es más cómodo dormir en un colchón de hojas. Colocar el refugio en zonas libres de nidos de insectos como arañas u hormigueros, etc. y limpiar bien el suelo de rocas y ramas que sobresalgan, para mayor comodidad. Tampoco la coloquéis en pendientes, todo lo que hagáis de más lo agradeceréis por la noche. Y si podéis hacer un reflector para la hoguera, enfrente de la puerta de entrada, siempre con precaución y a una distancia aconsejable para evitar males mayores y teniendo en cuenta la dirección del viento, hará que aumente la temperatura en el interior del refugio hasta en unos 12 grados. Eso puede ser la diferencia entre vivir o morir. Y dicho esto, vamos a ver cómo se configura este refugio. Cortamos cuatro piquetas de circunstancias y hacemos la marca tope para que no resbale una vez puesta en el tarp, como se veía en la imagen anterior. La forma de clavarla siempre con una inclinación contraria a la tensión, para que ofrezca resistencia. Estiramos este lado como hemos visto anteriormente. Y clavamos la segunda piqueta. Este tarp mide 3x3 metros, pero como hemos visto al principio del vídeo, se puede hacer incluso con un impermeable mucho más pequeño. Clavamos la tercera piqueta en la parte frontal. Y la cuarta piqueta. Pero antes, replanteamos el palo que dará la altura al refugio. Con ello sabremos dónde clavar las piquetas frontales. Comprobamos que la parte de arriba del tarp queda más corta que la de abajo. Y ahora sí, clavamos la última piqueta. Si queremos, se puede reforzar el palo con algún trozo de corteza o algo de ropa para evitar que se dañe el tarp.
aunque si el palo está bien cortado, no haría falta. Bueno, pues vamos a probarlo. Es una configuración muy rápida de hacer, sencilla y además muy amplia por dentro. Vemos que quepo incluso estirado, y eso que mi altura es de 1,80 m. Además, por su amplitud, es ideal para poder resguardar también el equipo. Y este es el resultado final. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Hoy hemos visto el primer episodio de la serie Cómo hacer refugios de circunstancias con TARP. Este quizá por su configuración ha sido bastante sencillo y fácil de hacer, pero conforme vayamos aumentando la serie iremos complicándolo cada vez más y haciéndolo más sofisticados para poder pasar varios días incluso en la naturaleza haciendo nuestros propios bivacs. Espero que hayáis disfrutado del vídeo tanto como lo he hecho yo. Podéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y así podréis ver en primicia los próximos vídeos que vaya subiendo. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un like y compartir en las redes sociales. Esa quizás es la mejor forma de apoyar este canal. Y recuerda, disfruta de la naturaleza porque la aventura está a tu alcance.